Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Souls Prepare to Die. Y bueno, estaréis pensando ahora mismo, Jin, ¿dónde estás? Que estás muy alto. Bueno, un suscriptor me envió un mensaje privado de una localización que podíamos ir, ¿no? Bueno, se trata de volver al refugio de los no muertos, que es la zona inicial del juego. Pero bueno, antes de nada voy a enseñaros esto, que ya tengo el anillo de favor y protección que nos dio el caballero Lautrec al matarlo. Tenéis razón, ¿no? Tuve que salirme del juego y volver a entrar, pero ya lo tenemos. Y estoy viendo que es uno de los mejores anillos de todo el juego, porque aumenta bastante la vida, la carga y lo que es la regeneración de estamina, parece ser. Así que bueno, a ver, ese pobre hombre parece que ha muerto. ¿Pero qué haces tirándote por ahí, desgraciado? Vaya hostia, se ha pegado. Bueno, el caso es que a esta zona se llega desde uno de los ascensores que conecta la parroquia a ser su novillo. Vale, aquí supuestamente tiene que venir ahora el pajarraco este. El pajarraco que está un poco más abajo y llevarnos de vuelta al... lo que es al... bueno, a la, al inicio del juego, ¿no? A los de... donde nacemos, digamos, donde cuando creamos a nuestro personaje. Que, según me ha dicho, pues hay algunos objetos interesantes que coger. Eso sí, él me recomendó que fuera después de tocar la segunda campana, porque es un sitio bastante complicado para este nivel, ¿no? El nivel en el que estamos. Pero bueno, yo soy un tío valiente y lo vamos a intentar, ¿no? En este episodio, en vez de seguir lo que es con la aventura original, ¿no? Con la historia, vamos a desviarnos un poco y vamos a ir a este sitio a ver qué es lo que nos encontramos. Vale, sí, aquí estamos de nuevo. El pajarraco nos trae. Pajarraco, que vaya a traer el pajarraco, ¿eh? Y bueno, era eso, ¿no? Simplemente se accede al... hay que coger una llave ahí en la zona donde estábamos. Vale, aquí tíos con antorchas. Ah, pero estos son muertos, de estos vivientes. Estos son facilillos. Bueno, si le doy... A ver si le doy primero. Ahí. Vamos a quitarnos algunos de encima. ¡Hostia, tío! ¿Pero tú qué? ¿Qué te ha entrado? ¿Qué te ha dado? ¿No querías que te chamuscara? Pues bueno, pues te corto entonces con la espada. Y lo que os estaba comentando, ¿no? Si alguno de vosotros, cosa que dudo muchísimo, no sabe cómo llegar aquí, que me lo diga y yo lo pongo en los comentarios. Pero el caso es ese, ¿no? Que es pillando el ascensor de ahí, de enlace de fuego. Lo pillamos y antes de que llegue arriba podemos saltar del ascensor y llegar a la zona esta, que podemos coger la llave y llegar al nido del pájaro. Así que vámonos por aquí. Y bueno, voy a explorar esto, que según me comentaron hay algunos objetos interesantes. Nivel no podemos subir porque tenemos poquitas almas todavía. Así que bueno, a lo mejor es un episodio simplemente... ¿Eso qué es? ¿Un espectro? A ver. Sí, aquí nuevas cositas. Ah, coño, que me creía que eso era un símbolo de invocación o algo. ¡Hostia, tío! ¡Un caballero! ¡Oh! Vale. No. A ver. Uf, vaya tela, vaya lugar para luchar contra un caballero. Esto es un callejón, vaya. Ahí no nos podemos mover y es muy difícil hacerle los críticos. Aquí me vendría muy bien lo del parry, la verdad. Uf. Vale, tú quédate ahí. En el agua nos movemos bastante lentos. Por cierto, si veo que me cuesta mucho trabajo toda esta zona, pues la dejamos y ya está, y venimos más adelante. Yo quería intentarlo. Yo aquí no he venido nunca. Me refiero de... bueno, ahora, ¿no? De segunda vez. La primera, obviamente, todo el mundo tiene que pasar por aquí. Ahí, esta es buena. Joder, es que... vaya tela el lugar donde nos tenemos que enfrentar a este tío. Ahora... yo siempre intento... hostia. Yo el punto débil que le veo a estos caballeros... oh, madre mía, media vida de un sablazo. El punto débil que le veo a los caballeros es el combo este que hacen con escudo, ¿vale? Que pegan primero con el escudo y luego con la espada. Es cuando más se venden, digamos.
A ver si lo hacen ahora. Este, ahí. Aprovechamos y le metemos. Bueno, la única gran abertura, digamos, que veo en su defensa. Uf, madre mía. Esto se está alargando más de la cuenta. Ahí, perfecto. Bueno, ya le tenemos media vida. Media vida quitada. Es que es muy difícil luchar aquí. Aquí, como ya digo, vendría genial saber usar los parry y meterle ahí un crítico de tres pares de cojones. Pero claro, los tíos estos... Uf, no me quiero acercar a ti. Déjame. Déjame que no me quiero acercar a ti. Yo he decidido venir aquí y, a ver, principalmente porque ahora tenemos poco nivel, entre comillas, y a lo mejor aquí hay algunos objetos interesantes. Ya me dijeron que, bueno, que había un par de cosas buenas que conseguir, sobre todo para mejorar las armas. Así que esa es la idea. Espero que este sea el único caballero que hay aquí, porque si no nos vamos a pegar todo el episodio luchando contra esta gentuza. A ver, te voy a chamuscar un poco. Ahí. Vale, bien. Hay que aprovechar porque la piromancia... La verdad es que el tiempo de casteo es lento. Uf, esa... Joder, he intentado pillarlo por la espalda, pero qué va. No me atrevo a hacerle parry porque sé que me voy a tragar la hostia. Vale, ya le queda poco. Vaya forma de empezar un capítulo, ¿eh? Enfrentándonos a un caballero oscuro. Bueno, ya está. ¡Oh, espadón del rey caballero! Y titanita roja, ¿vale? Pues supongo que también será para mejorar otras armas, ¿no? Especiales o cualquier cosa de esa. Y el espadón ya por fin nos lo ha dropeado. Que la otra vez, como ya digo, como tuve que volver a empezar el juego, los dos caballeros que... Cuando me los volví a enfrentar, no me soltaron nada. Allí brilla algo. Allí brilla algo. ¡Qué un tío! ¡Hostia! Este es el caballero que nos ayudó al principio del juego. Claro, es como si hubiera... Ah, vale, que es enemigo. Ha resucitado y quiere nuestra cabeza. Pero tío, si me ayudaste antes... A ver. Uf, y esto es de lo rápido, ¿eh? ¿Vale? ¡No! Uf. Se cubre el tío con la espada. Pero claro, tiene ahora mismo el escudo desequipado, digamos. ¡Ahora! ¡No! ¡Hazle crítico! Bueno, a lo mejor no se le puede hacer crítico. Pero claro, un espadazo de este hombre ahora tiene que ser bastante pupa. Buah, ya ves tú. Aquí se ha puesto ya el escudo. ¡Oh! ¡La madre que te parió! Tranquilo, ahí, buen bloqueo. Y muerto, sí señor. ¡Hala, vuelve al infierno, chaval! Este que suelta. Escudo con emblema. Escudo con emblema. Interesante. Escudo nuevo, vamos a ver qué tal. Escudo con emblema. El mío es mejor porque lo tengo mejorado. Ya lo estoy viendo más 2. Así que ahora mismo nos vamos a quedar con el escudo este de hueco. Que la verdad es que es grandecito, ¿no? Y protege bien. Y por aquí no se ve que hayan soltado nada. Así que bueno, vamos a continuar. De hecho, esta zona no era muy amplia. Y hay una bola de esta, obviamente. Iba a venir hacia nosotros, igual que cuando comenzamos el juego. Hoguera. Bueno, yo voy a descansar aquí. Voy a descansar aquí porque si nos matan, volver desde enlace de fuego hasta esta zona, pues es un poco coñazo, ¿no? Otra vez subir para arriba, pillar lo del pájaro. Vitalidad, venga. Quiero subir también cuando pueda, voy a subir destreza. Voy a subir algunos puntillos de destreza. Por lo menos para tener 17 y 18 de destreza para algunas armas y tal. Y dejar, y más que nada ya dejarlo ahí, ¿no? Y centrarme en lo que es en la vitalidad y en la fuerza, que es lo que me interesa. Aquí un pipiolo de esto, venga, fuera.
También comentaros que me habéis preguntado alguno que si voy a jugar PvP. Voy a jugar, claro, pero ahora mismo no. Ahora mismo quiero centrarme en lo que es la historia, que es con lo que estamos liados. Y cuando más o menos domine ya un poco el tema, pues sí. Y también me habéis preguntado, ya lo he dicho creo, en otro... Vale, flechazo ese no lo he visto, aquí el tío en la oscuridad. Me habéis preguntado también sobre si voy a hacer Dark Souls 2. Por supuesto, vamos a tenerlo en el canal, Dark Souls 2. De hecho, tengo... Ahí. Tengo reservado la edición tocha, la que viene con la figura. Que vaya tela, vaya edición guapa. Ya la tengo reservadita. Y en marzo, por supuesto, que vamos a darle. Ahora, más que nada, estos meses... bueno, tampoco me he pillado... No me voy a pillar tantos juegos. Solo, ahora mismo solo tengo pensado hasta marzo que me compre Dark Souls 2. Bueno, que me llegue, digamos. Anillo de hierro oxidado. Vale, esto lo vi yo la primera vez que vinimos y no sabía cómo llegar ahí arriba. A ver. Mejora el equilibrio en suelos difíciles. Vale, pues para algo servirá, seguro. Para alguna zona en concreta. Y bueno, que lo que os estaba comentando, ¿no? Así, de aquí a marzo, lo único que tengo pensado comprarme es el Tales of Chronicle, el HD este, la remasterización en HD del Tales of Symphonia y el Symphonia 2. Y el Castlevania Lore of Shadow 2, que madre mía, las ganas que le tengo yo a ese juego, son brutales. Y bueno, ya el Dark Souls, ¿no? Quitando esos juegos, pues no tengo ahora mismo previsto pillar nada más. Por aquí. Vale, bueno. A ver, subir de nivel, nah, fuera. Pues esto está ya prácticamente todo explorado. Por aquí era donde nos enfrentábamos al jefe este que nos caía del cielo. Ahora aquí parece que no hay ningún jefe. ¿Cómo que no hay ningún jefe? Pero hay aquí capullos de estos. Vale, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que os mato, que os mato. Ahí, vale. Voy a tomar un frasco de esto total. Tenemos a hogueras por aquí cerca. Tampoco pasa absolutamente nada. Así que bueno, vamos a seguir explorando. ¿Qué pasa? ¡Hala! Vámonos al suelo. Demonios al... ¡Hostia, tío! Que aquí hay jefe. Aquí hay jefe, colega. Aquí hay jefe, pero... Este es el mismo, ¿no? Este... ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Este no es el mismo de la otra vez. ¡Buah! Vaya tela. Eso es... Joder, aquí no sabía yo que había coleguilla, Toma. Ah, sí, pues le quitamos mucha vida, Muchísima vida, madre mía, le acabo de pegar con la espada recta del dragón y le hago cosquilla. Tiene defensa el tío, Bueno, vamos a intentarlo como verdaderos hombres que somos. Espada a dos manos. A ver el ataque especial. 41, vaya puta miseria. My, como me caigas encima con el culo ese que tienes. Bueno, venga, tranquilo. Tranquilo, poco a poco. Si esquivamos sus golpes, se puede hacer, ¿vale? Si esquivamos sus golpes. ¡Ole! ¡Tócate los huevos! Toda la vida de un golpe. Eso me encanta, me encanta. Me acaba de caer encima, menos mal que habíamos usado las almas. Y hemos perdido solo 1200 almas. Que vamos a intentar recuperar, claro que sí, si no... aunque bueno, otra cosa que más me ha dolido, que me acabo de dar cuenta, son las 5 humanidades. Vamos a acabar primero con los tontos estos. Hostia, tío. Cuando acabe de grabar esto, me voy a decirle 4 cosas al que me ha mandado aquí. Que no me ha dicho nada de que había jefe ni nada, y bueno. Y ese tío parece de los duros, Parece de los duros. Es como el demonio del refugio. Ahí. El primer jefe, digamos, pero... Por 3, digamos, 3 veces más difícil. Vamos a coger nuestras almas. No puede ser, tío. No puede ser. Acabo de perder 5 humanidades. Vale, bien. Bueno, ahora sí que empieza ya. Estamos empezando ya a morir. Sí, ahora me lo pones aquí, claro. Ya ves tú, a mí ahora lo que me interesa que estén ahí las almas ahora no es nada. Si nos matan 2 veces en Dark Souls sin haber recuperado nuestras almas, las perdemos. Así que... Lo dicho, no eran muchas almas, era una birria. Pero
hemos perdido las 5 humanidades. Bueno, vamos a volver a intentarlo otra vez. Esto es así. Os quiero decir que, bueno, en otros vídeos, por supuesto, cuando nos maten y haya que andar mucho camino, eso sí que lo editaré. ¡Hostia, tío! ¡Tío! ¡Córtate un poco, chaval! No sé cómo he esquivado eso, pero lo he esquivado. Que esto, como está aquí al lado la hoguera del jefe, pues viene, lo podemos intentar varias veces. ¿Qué haces? Vale. Así que bueno, pero claro, cuando nos mate a lo mejor un enemigo, un jefe, cualquier otra cosa y esté a tomar por culo, pues todo eso sí que lo edito para que no se os haga pesado, por supuesto. Hasta que lleguemos otra vez al sitio donde nos hayan matado. No entiendo por qué coño esta espada le quita tan poca vida. No lo entiendo, ¿no? Es que no me cabe en la cabeza. Yo creo que, bueno, supongo yo que será porque tiene una defensa cojonuda. Vale, aquí para atrás. El patrón de ataque es fácil de ver, ¿eh? Lo suyo es atacarle aquí, cuando hace la onda expansiva esa, ahora, y acercarnos y meterle un golpe. Pero es que claro, quitando tan poco voy a tardar la misma vida en acabar con él. Tranquilito. Bueno. No te des la vuelta, por favor. No te des la vuelta. Y yo decía... música épica, ¿eh? Y yo decía... digo, nada, este será como el del principio. Nada más que ha vuelto, sí. Ha vuelto los cojones. Ha vuelto súper dopado. Hala, venga, bien. Media vida, claro que sí. Con la onda expansiva esa roja. Eso no lo hacía antes, me parece. Voy a tomar un frasco. Mejor, porque sé que me va a dar otra vez y me va a matar. Uf, de la que me he librado ahí. Venga, que te voy a poner el culo fino, chaval. Otra vez. Otra vez con el vuelo. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Y me ha rozado, ¿vale? Y me ha quitado el 85% de vida. ¡Hala! A tomar por culo. A tomar por culo otra vez. Me voy a estirar un poco los hombros. Bueno, a ver. Vamos a ponernos serios. Esta puta arma es una mierda. Aparte, llega... muy poco, así que me voy a poner mi Claymore mejorada más 5. Ahí. A ver esto. Hombre, esto abarca mucho más. Así que bueno, vamos a intentarlo con la Claymore. Tú déjame que estoy cabreado y lo vas a pagar. Bueno, lo vais a pagar vosotros. Es que paso, no quiero tirarme ahí a por el jefe sin matar a estos dos mierdas, porque seguro que se tiran ellos también y molestan. Así que bueno, chavales. Claymore... y a intentarlo. Uy, madre mía, cómo empieza el tío, ¿eh? Cómo empieza. Y es que encima de la caída nos quitas media vida, ¿vale? Nos caemos aquí con el jefe y nos quitan media vida ya automáticamente. Cuidado, 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 que vuelve el golpe este de la onda pasiva. Vale. A ver esto, ¿cuánto le quita? No sé para qué llevo el escudo, porque el escudo aquí es prácticamente inútil. Coño, le quita más que la espada recta del dragón. Le quita el doble, ¿vale? Sí, es que a mí, como siempre, bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, a mí me gustan las espadas grandes. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que controlar mucho lo que es el tema. Oh, mal, 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 mal. No me ha dado, menos mal. Hay que controlar mucho el tema de la onda expansiva esa roja que lanza, porque nos quita media vida solo con rozarnos, ¿vale? Ahí. Vale, ahora nos apartamos. Y otra vez. Perfecto. Tengo una manía siempre de llevar el escudo porque me siento más protegido, aunque no sirva de nada. Bueno, bueno, bueno. Oh, tío, por acercarme. He tenido que esperar un poco más. ¡Hala! Ya estoy muerto. Ya estoy muerto, tío. Ya estoy muerto. ¡Culo gordo! Me cago en tu padre y tu nación de demonios. A ver, culo gordo. Ahí bien. Bien, 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 bien. ¿Pero qué coño? Joder, es que estará montado aquí en el montículo ese, como coño sea eso.
Y no atino a darle. La montañita esa. Cuidado. Ole, cuando quieras le das, ¿eh? Y mira que la espada es larga. A ver, chavalote. Madre mía, qué poca vida le llevamos quitado, macho. Pero dale, muchacho. Ahí, bueno, a dos manos le quitamos 150. Así que la vamos a llevar a dos manos. Si quiere darle, ese pobre hombre. Pues fíjate que el monstruo es grande. Madre mía, si fuera pequeño, te mueres de asco. ¡Hala! Venga, venga. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, lo hemos esquivado en el último momento. Sí, no, no, creo que lo he hecho mal, creo que lo he hecho mal. Aquí hay que saber bien cuándo curarse, ¿eh? Porque si nos pasamos de la raya. Oh, tío, pero qué alcance tiene esa onda expansiva. Bicho asqueroso. Ah, a tomar por culo. Tomar por culo. Ah, no, que estoy vivo, que estoy vivo. Estoy vivo, corre, cúrate. Quítate, quítate de ahí, quítate de ahí. Que me ha quedado un punto de vida. Vale, tenemos todavía otra oportunidad. Vale, voy a intentar ponerme detrás. No veo, no veo, no veo. Con la barriga esa que tiene. Puto gordo. A ver. Toma. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, es que... Joder. Digo, ahora me curo, sí, los cojones. Si no me quedan frascos estos. Oh, toma, piromancia. 75, bueno, no es que le quite mucho. Así que nos volvemos a la espada. Ahí. Me queda un toque de vida. Bueno, un toque de vida me quedaría incluso si tuviéramos media vida. Media barra. La leche. No, 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 no. Uy, 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 uy. Chaval, tranquilo, ¿eh? Venga, que te voy a dar algo de comer si me dejas que te mate. Si me dejas que te mate, te preparo un buen plato. Bueno, ya más o menos parece ser que la barra se le va moviendo algo más. 3-4 golpes más y le tenemos media vida ya quitada. Demonio salvaje. Ahí, en todo el culete. Estamos aguantando, con un golpe de vida. Cuidado. Cuidado, déjame pasar. No, 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 déjame pasar, déjame pasar. Joder, tío. Joder, es que... ¿Cómo se puede ser tan gordo, tío, con la barriga esa que tiene? Que ni te la ves cuando vas a mear, no te la ves. La madre que parió. Bueno, chavales, lo dicho. Vamos a intentarlo una última vez, ¿vale? Por intentarlo y ya está. Si veo que nada, pues me vuelvo por donde he venido y ya vendremos... Pues cuando toquemos por... Uf. Cuando toquemos la segunda campana, ¿vale? Y ya vendremos pues mucho más dopado, con muchísimo mejor equipamiento. La verdad es que eso de caerte y que te sablen media vida tiene cojones. Así que, último intento. ¿Vale? Ahí lo hemos esquivado de milagro. ¡No, culo gordo! Me voy a dejar de tonterías, de piromancia y rollo, y voy a darle con la espada aquí a dos manos y a tomar por culo. Ahí, ahí. Fijaos que le quitamos... Bueno, no le quitamos mucho, pero le quitamos. Es que este bicho tiene mucha vida, tío. Aparte de vida, tiene mucha resistencia. No, no te eches para atrás, por favor. Madre de Dios. Me ha dejado sin diente. A ver. Voy a esperar a curarme. Ahora... Otra vez, tío, la onda expansiva de los cojones. Me voy a quedar sin frascos estos ya. Uff. Venga. A ver, tú quédate ahí haciendo el tonto, que yo mientras te doy. Otra vez el vuelo. El vuelo del gordo. Ahí va.
Bueno, yo no sé para qué coño me recupero. Uf, y bueno, y coño, me ha rozado y me ha quitado vida. Madre mía, de esa no sé cómo me he librado, pero me he librado. A ver. Toma. Yo ya voy a por todas. Vale. Es que aquí el problema, el problema es que ves un hueco, ¿vale? Y dices, ahora, le pego ahora. Hostia, tío. Le pego ahora, pero ¿qué va? Tienes que ver perfectamente el hueco para atacar al enemigo. Si no, te comes eso. Lo que llevamos ya 3 o 4 veces que nos hemos comido nosotros. Una de esas, ya sabéis. A ver. Quieto. El caso es que yo no sé cómo coño puede volar el bicho ese con lo gordo que está. De todas formas, como ya digo, este es el último intento, ¿vale? No me quiero dedicar tampoco aquí a pegarme un episodio intentando. Ya tendremos tiempo de intentar jefes que, bueno, que no sean opcionales, digamos. Porque esto creo que es un jefe opcional. ¿Vale? Claymore, cuánto te quiero. Ahí, ahí, ahí. No, no, no te pongas enfrente mía. Uff. Nos hemos librado de la onda expansiva. Vale, ahí bien. Cuidado, cuidado. Cuidado que nos quiere aplastar con el culo. Perfecto. Lo dicho, es una... Uf, madre mía, aquí en la esquina estamos un poco regular, ¿eh? Yo sé que, bueno, es una tontería, ¿no? Seguramente todo lo que sigue la serie lo sabe. Pero si queréis saber cómo llegar aquí, paso por paso, os lo explico perfectamente en un comentario. Pero más o menos es lo que os he comentado, ¿no? Del ascensor. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Cuando empieza a volar, miedo total, ¿eh? Porque es que nos mata de un golpe. Si cae encima nuestra, nos mata de un golpe. Cuidado que no veo. A ver. Ahí va a ser la onda expansiva. O sea, lo tonto. Le hemos quitado ya media vida. Vale, tranquilo, tranquilo. Y aquí es que suele también pasar una cosa. Es que no lo veo, hostia. Cuando empieza a volar con la barriga esa, no lo veo. Que puede que llevemos el combate controlado, entre comillas. Nos confiemos y nos den una hostia y nos maten. O simplemente nos pongamos nerviosos. Nos podemos poner nerviosos y decir, bueno, venga, le quedan 3 golpes. Pues venga, se los pego rápido los 3 golpes. No, no, nada de eso. Hay que mantener la calma siempre. O es que perdemos, pero vamos, muy rápido. Vale, tenemos todo bien. Ya le va quedando menos, pero estamos sin frascos estos. Si nos pega un mal golpe, nos manda... Ahí nos manda. A ver, que llevo toda la puñetera partida oliéndote el culo. Perfecto. Es que tampoco quiero... Ahí, le hemos dado 2. Tampoco quiero que se monte mucho aquí, porque aquí es difícil darle si se monta él. Y nosotros nos montamos, nos viene de escándalo, pero claro. Ahí. Ahora sí que le estamos sacando bastante más salud. De seguido, digo. La salud le estamos quitando la misma, a 149. Vale. Bueno, no nos está saliendo una pelea ahora demasiado mal. Demasiado mala, digamos. Oh, esto no. No me gusta cuando hace eso. No me gusta cuando hace eso porque es muerte segura. Si nos da. Bueno, chavales, que le queda un 25%. Como lo consiga, verá. Ahí, perfecto. Cuidado. Uy, eso por arriesgarme a darle 2 golpes. Un poco más y me trago lo de la onda expansiva. Venga, tranquilo. Tranquilo, no. No me pegues ahora, por favor. Bueno, ahora el tío... Joder, se dedica a volar, ¿vale?
Venga, eso es lo que yo quiero que haga, lo de la onda expansiva. Ay, tranquilo, hombre, si tuviéramos una espada más buena o más o mejor armadura, pues no sería tan complicado, supongo yo. Hostia, tío. O bueno, yo pienso que nos quitaría la misma vida prácticamente. Venga, 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 venga. Un golpe, un golpe. Un golpe. Toma, toma. ¿Qué te pasa, culo gordo? Si el que la sigue, la consigue. Pues nada, chavales. Los titanitas, vuestro regreso y humanidad. Perfecto, perfecto. Ay, Dios, qué trabajito, tío. Vaya trabajito. Lo hemos conseguido. A ver, ¿por aquí qué hay? Por aquí ni nada. Por cierto, que es una losa de titanita. Supongo yo que será para mejorar, así que bueno. Antes de nada, aquí no hay nada. Hay que usar obligatoriamente el hueso, supongo. Así que nos vamos. Dios, qué gusto. Qué gusto habérmelo cargado. Pues nada, chavales, vamos a dar aquí este épico episodio. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado y hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente. Un fuerte abrazo.